Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Aquí un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a empezar a leer del Antiguo Testamento la historia de Sansón. Viene la de la madre Sansón y la de madre Sansón y Dalila. Que ahí está ya toda lo que es el relato de Sansón, de cómo conoció a Dalila, después cómo lo dejaron ciego, lo ataron a unas columnas y fueron destruidas en el templo llamado Dagón, donde, como sabemos, ahí moriría Abimelec y muchos de ellos. Pues va a comenzar con la llamada de un ángel. Un ángel se le aparece a una mujer y como la mujer era estéril, no podía tener hijos. No podía engendrar hijos. Pero el ángel le había dicho que Dios le daría un hijo. Pero había condiciones. No podía comer nada impuro. Ni beber alcohol. Y bueno, cuando luego llega lo que es el nacimiento, el ángel le dice a la mujer que nunca debería cortar el pelo a su hijo. Porque era un nazarí. Estaba consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Y por eso tenía que ser consagrado solamente a Dios. Y cuando apenas ha nacido el hijo, tan pequeño como era, ya los padres se dieron cuenta de que el niño era muy fuerte. Era muy, muy, muy fuerte. Ya desde pequeño. El padre decía, este hijo es fuertísimo, amada mía. Y ya en ese tiempo los filisteos arrasaron toda la pequeña ciudad. Robaban la comida, mataban a muchos inocentes, arrasaban con todo cuanto podía. Después de que Josué hubiera liderado lo que es Jericó y muchas otras guerras, viene lo que es ahora Jueces, y aquí llegaría el Sansón, el hombre más fuerte del Antiguo Testamento. Ya adulto, Sansón tiene una fuerza increíble, puede levantar jarrones enormes, puede levantar mesas que pesan toneladas. Él es más fuerte, hasta podía levantar a muchas doncellas. Pero un día que estaba en el bosque, había un poderoso león, era tan grande que había un poderoso león, y en ese momento Sansón agarró al animal y lo despedazó con sus propias manos. Como también recordamos, Hércules en el mito griego también se enfrentaba a un león cuando tenía que realizar sus 12 trabajos en la religión griega. Pero ahora en el cristianismo Sansón lo destroza. Pero luego Sansón tenía hambre y vio miel en el suelo de abejas. Y tocó la miel con las abejas que había y ninguna le picó a Sansón. Fue algo increíble. Y se alimentó de la miel que había en el bosque. Había una colmena. Y después llega una celebración con unos visitantes en Filistea. Y allí Sansón pues le reta un acertijo para que lo resolviera. Sansón se había casado con una mujer llamada Sera, que era una mujer filistea. Pero luego Abimelec y los líderes filisteos, que eran los que mandaban, le obligaron a Sera a decir cuál era el acertijo de Sansón. Le habían convencido a Sera, si no le harían daño. Y Sera, el día de la celebración, de la fiesta otra vez, pues se enteraron los filisteos del acertijo de Sansón, el acertijo que había dicho anteriormente aquella noche en la fiesta. Dijo Abimelec, que era el líder filisteo, que es tan fuerte como un león y tan dulce que la miel.
y se dio cuenta Sansón de que su mujer le había traicionado, la amada Sera, de la que se había casado. Entonces Sansón se largó, abandonó a Sera y quemó todos los pastos de la ciudad. Se enteraron los filisteos y arrojaron a la mujer, a Sera, la mujer de Sansón, por el precipicio. Y por eso luego Sansón se venga de todos los filisteos, los asesina a todos. Pero después de un tiempo, los filisteos vieron que Sansón había huido. Sansón se había escondido en una cueva fuera de la ciudad. Se había ocultado allí. Y los filisteos ordenaron al pueblo de traer a Sansón, porque si no lo traía, uno de ellos moriría. Había venganza por encontrar a Sansón. Y si no lo encontraban, pues moría uno cada día. Y el pueblo ya no aguantaba más. Entonces decidieron ir a por Sansón, donde se ocultaba en una cueva fuera de la ciudad. Y le dijeron que regresaba, porque si no, se vengarían matando a uno de ellos si no tienen noticias de Sansón. Sansón se entregó para salvar a su pueblo. Lo encadenaron. Y los filisteos ordenaron matar a Sansón. Ahora que lo tenían atado, lo ordenan matarlo. Los soldados se acercan a Sansón para matarlo definitivamente, pero Sansón ora a Dios para que le dé fuerza para destruir a los filisteos. Y es así como sucede. Los destroza a todos los filisteos, coge una hoz y los va matando uno a uno, hasta no dejar ninguno vivo, a sangre fría. Y es así como empieza la primera batalla de Sansón para expulsar a los filisteos. Había perdido a su mujer, a Sera, y ahora pues se vengó de todos los filisteos. Pero luego conoce a otra mujer llamada Dalila, porque un día que se bañó en el río, Sansón se quedó prendado en esa mujer, en la bella Dalila. Pasaron el tiempo juntos durante todo ese tiempo, pero una noche Dalila fue vista por los filisteos. Abimelec le ordenó a Dalila, como ahora que sabía que era la nueva mujer de Sansón, le dijo que Sansón le revelara cuál era su verdadera fuerza. Ella sabía que él no se lo iba a contar. Ya lo había intentado varias veces. Pero Sansón seguía siendo fuerte porque no le había contado la verdad todavía. Y el filisteo Abimelec le dio un cofre lleno de oro y dijo, si me revelas cuál es la fuerza de Sansón, todo esto será tuyo. Solo para cuando supiera la fuerza de Sansón. Y llegó el momento esa noche. Dalila le dijo a Sansón que le dijera cuál era el secreto de su fuerza, que si la amaba, que confiara en ella. Y Sansón se lo reveló. Le dijo, si me cortas el pelo, seré tan débil como los demás. Y esa noche Sansón se queda dormido y Dalila aprovecha el momento para llamar a los filisteos y que le cortaran el cabello a Sansón. Muchas otras versiones dicen que fue Dalila quien le corta el pelo, pero en el cristianismo, en la historia de la Biblia, se cuenta que fue los filisteos que Dalila los llamó y les cortó el cabello a Sansón. Después llega algo importante en este capítulo, porque cuando llegan los filisteos, Sansón se despierta, porque Dalila
llamó a Sansón para que los filisteos le escucharan y Sansón se acercara a ellos para poder luchar contra los filisteos. Pero había perdido su fuerza porque le habían arrapado el pelo totalmente a Sansón. Había quedado calvo, ya no tenía pelo. Como lo narra en la historia de la Biblia. Los filisteos lo cogen y lo atan. Le tapan la boca para que no pueda hablar. Y le entregan a Dalila lo que es el oro en un cofre. Y le dice: aquí está tu premio por habernos ayudado. Dalila se disculpa por Sansón por haberle traicionado. Y luego a Sansón pues le arrancan, le sacan los ojos y lo dejan totalmente ciego. Y se lo llevan al templo llamado Dagón, donde adoraban al rey del Dagón. Y allí Sansón le pide a Dios que le deje morir con los filisteos. Le ponen hacia unas columnas, lo atan con cadenas allí. Y Sansón destruye las columnas y se derrumba el templo. El rey Dagón también muere, Abimelech también, y Dalila también es aplastada, supuestamente cuando estaba en el templo. Había traicionado a Sansón y estaba muy arrepentida. Y su vida termina en el templo llamado Dagón, y allí muere. Los filisteos fueron aplastados y Sansón muere junto a los filisteos. Y así es como termina la historia de Sansón, la vida y muerte del hombre más fuerte del Antiguo Testamento. Y así era la historia. Y ahora vamos a leer la pequeña historia de Sansón en unos minutillos y nos veremos hasta ahora. El ángel no se anduvo por las ramas, saludó a la buena mujer y después le anunció: soy un ángel enviado por Dios. Él quiere comunicarte una buena noticia. Vas a tener un hijo muy especial. Él liberará al pueblo de las opresiones de los filisteos. Pero debes seguir al pie de la letra mis indicaciones. Para que esto suceda, el niño debe nacer y crecer sano. Por tanto, desde hoy mismo no beberás vino ni ninguna otra bebida alcohólica, y tampoco te alimentarás de ningún producto impuro, según la ley de Moisés. La llamada dieta levítica de la ley de Moisés contenía una complicada lista de animales que los judíos no podían comer. Entre ellos estaban los que no tenían la pezuña partida, como el cerdo, el camello, la liebre y el conejo. Todos los peces que no tuvieran aletas ni escamas, y aves como el águila, la lechuza, el gavilán, el avestruz, el cuervo, la garza. Y cuando nazca tu hijo, prosiguió el ángel, no le cortarás el pelo jamás. ¿Confías en mi palabra? Confío, declaró solemnemente la mujer, que desde pequeña amaba a Dios y se sentía orgullosa de servir como instrumento suyo para el bien de su necesitada patria. El ángel satisfecho se despidió de ella y retornó al cielo. Sin embargo, más adelante tuvo que bajar de nuevo a la tierra, porque Manoaj, el marido de aquella buena mujer, que no era demasiado despierto, no entendió nada de lo que ella le había explicado acerca de un ángel, un hijo, una dieta alimenticia y la liberación de su pueblo. Llegó el día del nacimiento del niño y lo llamaron Sansón. Era un bebé mucho más grande de lo habitual. Creció sano, fuerte y melenudo, pues su madre obedeció al pie de la letra las instrucciones del ángel. Los vaticinios del mensajero de Dios se fueron cumpliendo en el muchacho. La criatura crecía hasta medir más de 2 metros y tenía una fuerza sobrehumana. Ya en su juventud, se hizo más famoso por sus hazañas. Un día mató a un león, sin más armas que sus brazos, como si aquella criatura fuera un inocente gatito. En otra ocasión, empuñando una quijada de asno,
Así se llama el hueso que su poderosa mandíbula. Acabó el solo con la vida de 1000 soldados filisteos que habían recibido la orden de matarlo, pues Sansón había empezado a convertirse en un símbolo de la resistencia del pueblo judío frente al invasor. En efecto, su madre tenía puestas sus esperanzas en él, y Sansón cumpliría tiempo después la profecía del ángel, aunque no resultó nada sencillo. Liberar a Israel de los filisteos le costó la vida. Bien es verdad de que buena parte de la culpa de lo que le sucedió la tuvo el propio Sansón, porque se le subió el éxito a la cabeza. Era el ídolo de su pueblo, se sentía invencible, había realizado grandes hazañas. Los filisteos le temían, era guapo y las mujeres caían rendidas a sus pies. Sansón se olvidó de todo lo bueno que tenía, y también sus fuerzas. Eran un regalo de Dios. Es más, se olvidó de Dios y se dedicó a la mala vida, a beber, a divertirse sin control, al ejercer de matón y no privarse de ningún placer. Así estaban las cosas cuando Dalila apareció en su vida. Esta muchacha era natural del valle de Sorek, territorio filisteo situado al oeste de Jerusalén. Un día en que Sansón fue a bañarse al río, vio a la orilla una joven muy guapa, simpática, encantadora y más falsa que un euro de chocolate. Aunque de este último se dio cuenta, Sansón sintió un flechazo, eso que llaman amor a primera vista. Cuando los filisteos se enteraron de que Dalila salía con el gigante judío, le ofrecieron a la chica su peso en monedas de plata si conseguía que Sansón le revelara el secreto de su fuerza sobrehumana. Aunque ella era más bien delgaducha, aquel pago por traicionar a su novio equivalía a una gran fortuna, tanto que le permitía vivir como una reina el resto de su vida. Ella se lo pensó, no mucho la verdad, y accedió a ayudar a los filisteos. Varias veces fracasó Dalila en su intento de que Sansón le confesara su secreto, pero una noche por fin, después de beber mucho más de la cuenta, él le dijo la verdad. Mi fuerza reside en mi cabello, jamás me lo he cortado. Si me lo cortara, mi cuerpo se debilitaría y dejaría de ser invencible. Dalila sonrió en la penumbra de la noche sin que Sansón sospechara nada. Luego, cuando el amodorrado gigante se quedó profundamente dormido, ella se levantó, avisó a los espías filisteos y estos le cortaron el pelo, le dejaron la cabeza como una bola de billar. Y no solo eso, como a pesar de todo, según teniéndolo para asegurarse de que ya era despojo de hombre, completamente indefenso, le sacaron los ojos. Luego la ataron al desconcertado Sansón. Lo condujeron al palacio donde habitaba el rey de los filisteos y le encarcelaron en las mazmorras. Allí tuvo tiempo Sansón de reflexionar sobre lo tonto que había sido, y después de pedir perdón a Dios le suplicó que le devolviera sus fuerzas para cumplir la misión para la que había nacido, liberar a su pueblo de los filisteos, aunque le costara la vida, y Dios se lo concedió. Un mes después de la captura de Sansón, los filisteos celebraron una gran fiesta a la que acudieron miles de personas, entre ellas la familia real, la flor y nata de la aristocracia, los miembros del gobierno y todos los mandos de su poderoso ejército. También asistía a la gran celebración, como invitada de honor, la malvada Dalila. Aparte del banquete y el baile, habían preparado un número especial. Sacaron de la cárcel a Sansón y lo encadenaron en unas enormes columnas para burlarse de él. Gran error. El héroe judío rompió las cadenas con su fuerza de antaño, que Dios le había devuelto, y derribó con sus manos las columnas del palacio, que se desplomó con estrépito ante el pánico general, sobre todo los asistentes. Apenas hubo supervivientes, Sansón y Dalila perecieron en aquel cataclismo que acabó con la ocupación filistea de Israel.